Buenas, 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 gente. Seguimos acá en el Ragnarok. Me encuentro acá. En el refugio de Hoda. Pero antes que nada, deseo mandar un saludo a mi querido compañero Ricardo Santis y a sus hijitas Isabela y Agustina, que nos están viendo desde Valdivia, Chile. Estudien, chicas. Gracias por seguir el canal y hágale caso a los papis. Así que nada, saludo a mi compañero Ricardo. Ya está, saludo cumplido. Y éxito en todo, compañero. Y aquí estaremos y seguimos en contacto. Bueno. ¿Cómo es posible que enanos tan famélicos generen tanta mierda? Vamos a la misión. ¡Ah! Habla. ¡Ah! ¡Has vuelto! Los planos de Sinmara son humo. Espero que sepas bien lo que haces. ¿No debería estar preguntándote lo mismo? Dime, ¿para qué sirve? No tengo ni idea. Los elfos de la luz y sus malas artes. ¿No averiguaste nada? Sea cual sea su uso, contiene un poder. Lleva dentro más de lo que dijiste. ¿Cómo qué? Para empezar, ahí dentro hay un enano, maldita sea. ¿Sabemos quién? No, y no es importante. El Hugger de los enanos no tiene demasiado peso. Ni siquiera el mío. ¿Entonces qué contiene? Solo sé que ahí hay algo más que Malviger, Calder y algún enano que no importa a nadie. Vale. Históricamente, ¿cuál era el propósito de los Salakar? Los Hugger les conferían vitalidad. Pero la función específica venía determinada por la magia, y en cada uno era diferente. ¿Magia? ¿Quieres decir, Seider? ¡Qué va! Tonterías élficas que nadie recuerda. Salvo Surter. Tuvimos noticias de la ninfa Ígnea. ¿Y? Tu plan funcionó. Sinmara está dispuesta a negociar si con ello te quita de en medio. ¿Dónde? En el puente que lleva a Feigarder. Enciende la almenara y se acercará con tu chaval. El poder que contiene el Salakar no puede caer en las manos de Surter. Ah, lo recuperaré cuando salve a Balder. Trabajo, trabajo, trabajo. Me recuerdo un anuncio de un político en Chile. Bueno, tenemos la alternativa. Ya les dije, hay que despejar el mapa. Vamos rápido por este lado de acá, que creo que es el que queda más cerca. Y nos vamos volando. Encuentro acá. Cabe señalar que todos estos lugares yo ya los despejé, así que no vamos a encontrar seguramente mayor tema ni oposición, ¿eh? Bueno, aquí era la entrada. Patitas o alitas de pajarito y nos vamos. Aquí era la entrada y encender una almenara o lo que es una hoguera. Recuperar el Salakar no será sencillo. Puede que tenga que liberar a Loki y pedirle ayuda. Su talento para el robo no tiene rival. Las cosas que me ha hecho y lo que yo le he hecho a él. Cuando rescate a Balder, estaremos en paz. Loki se hará cargo. ¿Eh?
es bueno consumir Hugger porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar acá, ¿eh? Así que quedan aquí unas plantitas más. Estamos completos. Debo anunciar mi llegada. Esta es la que tenemos que encender. ¿Es lo que pertenece a Surter? Entrégame lo que es mío. Y yo le daré lo que es suyo. Ven al medio. Balder, te tengo. Creo que te puedo invocar. Salgamos acá, salgamos. Tardas en morir. Ah, hay que apagar esto. Igual alcanzo a invocar alguno. Bueno, vengan. Lo espero. No. No tiene salvación. El problema es que no quiero ocupar mi Hugger, así que me voy a tener que ir por la orillita. Si la ilusión ha funcionado, Balder debe de estar cerca. Y aquí entrábamos.
No. Entraban por aquí, ¿eh? Ahora ya no se puede. Oh. Ya me pisé fuego. Balder está tras una de esas puertas. Las entradas están protegidas por magia enana. Yo las llaves las tengo, así que no es necesario... Que ya habíamos pasado por acá. Buscando otras cosas, así que básicamente buscar la prisión donde se encuentra este chico. Muertos y volver a matarte. Del puño y letra de Balder no queda luz, solo la oscuridad es ya visible y revela visiones de aflicción, reinos de agonía eterna. Esta desesperación no es propia de mi Balder. Por grandes que fueran su dolor y su agitación. Hay un opalillo. Nunca sobran los opalillos. Acá. Trasen aquí estaba gravemente herido, pero era fuerte. Necesitaron al menos 4 guardias para retenerlo. Por ahí, más allá de esa. No. No. Jafnar, qué bajo has caído. Muérdago, esperanza y renovación. Mas no para Balder.
cuánto tuvo que soportar tu hijo. Su tormento fue exquisito. Idiota. No viste la verdad que había ante ti. Aquí está Balder. No habías llegado y su luz estaba ya extinta. ¿Y sus restos? Ahora vagan por Helheim. Te haré un favor y os reuniré allí. ¡No! Traidora. Nunca mereciste mis esfuerzos. He visto más talla en muchos enanos. Haced algo. Maldita. No hay que distraerse, hay que seguirla. ¡Cómo ruge el fuego! ¡Gracias! ¡No hay que despistarse! ¡Gracias por darme un motivo para aplastar a una hija! ¡Por fin! ¡El orgullo de Asgard! Nada más que un engaño. Tu corazón es negro como la pez. Salvaje y monstruoso. Has ocultado esa verdad y creado un código para custodiarla. Pero no hay forma de esconder la oscuridad. Rezuma por tus poros como el pus de una herida y envenena cuanto tocas. En eso consiste ser Odín, en engañar. Sí.
¿Qué ha pasado? ¿Qué has visto? Todos mis esfuerzos fueron en balde. Mi hijo estaba perdido desde el principio. Su premonición se había cumplido. ¿Tu hijo? Balder, el hijo de Abby. ¿Sabes quién digo? Así que Balder murió, tal y como me fue anunciado. Has intentado burlar los designios de las Nornas, pero su tapiz nos atrapa a todos. No, me niego a creerlo. Todavía queda mucho por ver. ¿Por qué fui expulsada de mi sueño? A lo mejor la visión no te rechazó. A lo mejor fuiste tú quien rechazó la visión. Puede que te aterrorizase. No temo a nada. Yo diría que sí. Y hasta que no sepas qué te da miedo y sucumbas a ello, la visión no regresará. Hay muros que no pueden atravesarse con tan solo una poción. Dime qué tengo que hacer. Esta saga no se acaba aquí. Me niego. Reúnete conmigo en el bosque cuando la oscuridad cubra la tierra. Entonces veremos si temes algo o no. Las nuevas visiones de Odín me tienen preocupada. Las veo solo yo. Tienen las historias de Svartalfage y un significado oculto. Será mejor que me temple al calor de la lumbre y me tome un momento para pensar. Bueno, lo dejamos hasta acá y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.